Virus, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a fase 3? Marco, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Saludos a todos allá. Bien, estoy desesperado porque ya no puedo hacer ejercicio y tú sabes que yo hacía mucho ejercicio antes y ahora ya no. En casa, todavía se puede hacer ejercicio en casa. Ah, bueno, a ver si me animo. Voy a seguirlo meditando. ¿Tú cómo has estado, Marco? Bien, gracias. Aquí igual siguiendo las disposiciones de las autoridades de salud de quedarnos en casa. Muy bien. Oye, hay una duda que se ha estado saltando en redes sociales sobre todo, y es el tema de la llamada fase 3, una fase donde el problema de la epidemia va a continuar, va a seguir creciendo, pero también las medidas que tiene que tomar la sociedad y el gobierno van a ser intensificadas. Y ante eso ha habido muchísimas dudas, si ya mero va a ser, si va a ser la siguiente semana, si va a ser esta semana. Es una fase a la que naturalmente vamos a llegar. Ojo, no hay nada que podamos hacer para evitar esto porque el fenómeno biológico está sucediendo. Pero en la Ciudad de México, ¿cómo tendría que suceder este tema? ¿Qué medidas hay? ¿Qué se está esperando? Sí, como bien mencionas, la fase 3 va a llegar inevitablemente. Ya la semana pasada, en la llamada telenovela de las 7, se anunció que estaría probablemente llegando en 15 días. Nada más para recapitular, la fase 3, como se planteó desde un inicio, tenía que ver con el número de infectados, con el crecimiento del número de contagios. Desde esta famosa tablita que se ponía en las conferencias, se decía que cuando llegáramos a los miles de contagios, se iba a aplicar la fase 3. Ahora, una cosa que ha optado el gobierno de la Ciudad de México es adelantar las fases. Perdón, el gobierno federal y bueno, también el de la Ciudad de México es adelantar las fases. ¿A qué me refiero con esto? Las medidas que se asociaban naturalmente con la número 2, por ejemplo, el tema de cerrar actividades no esenciales, la Jornada Nacional de Sana Distancia, se empezaron a aplicar incluso antes de llegar a la fase 2. Entonces, ¿qué medidas podrían, qué cosas podremos ver distintas en la ciudad fase 3 que eventualmente vamos a llegar? Yo diría que uno, ahora sí que un poquito más de énfasis en temas de comunicación, de quedarse en casa, ¿no? Todavía vemos que hay un poco de actividad en la ciudad. Yo creo que esto se va a intensificar, las mensajes de quedarse en casa. Dos, ayer se anunció que algunos militares y de la Guardia Nacional van a poder participar en algunas labores para sustituir a los policías que pudieran tener algún riesgo. Eso podremos ver un poco más de actividad en ese sentido. Pero prácticamente la mayoría de los comercios y actividades no esenciales están cerradas. Entonces, yo le diría a los que nos escuchan que realmente la fase 3 no va a ser muy distinta en términos de lo que nos van a pedir las autoridades de la Ciudad de México. Solo la fase 3 tiene que ver con el modelo epidemiológico que se ha utilizado y el número de contagios, pero en términos prácticos, las medidas van a ser iguales y las sugerencias van a ser las mismas. Entonces, básicamente es nada más intensificado esta parte. Hay gente que está esperando con unos deseos, pues un poco fascistas, que ya haya policías o miembros del orden exigiendo que la gente se vaya a su casa, arrestándolos a las personas que salen a correr, etcétera. ¿Eso tú lo esperarías en la Ciudad de México o no? Porque creo que es una discusión muy válida, particularmente en una ciudad de libertades y con respeto a los derechos humanos como la Ciudad de México. Sí, yo la verdad no lo esperaría. A lo mucho esperaría que estos cuerpos policíacos hicieran alguna recomendación a las personas de quedarse en casa, pero nunca llegara a ningún tipo de arresto.
También ahorita en las condiciones, pues realmente si vemos a alguien en la calle no sabemos por qué lo está haciendo y como siempre se ha dicho, hasta ahorita todavía es un privilegio quedarse en casa. Entonces, pues yo también pediría a las personas que no juzguen a cualquiera que vean en la calle. No, realmente no sabemos el motivo, pero pues también intentar que no nada más acudir a abastecimiento de alimentos, medicinas y demás, no exponerse, cuidarse y mejor quedarse en casa. Pero no creo que lleguemos a ningún tipo, como hemos visto en otros países, a ningún tipo de privación de la libertad por salir a la calle. Claro, porque particularmente, como tú lo dices, quedarse en casa es un privilegio. Otras ciudades en otras partes del mundo pueden hacerlo, tienen sistemas económicos, sistemas sociales que les permitirían esto. Sin embargo, en la Ciudad de México, con el tipo de comercio informal que hay en esta ciudad, la movilidad, el tamaño, se vuelve prácticamente imposible que todas las personas se queden en casa. Ante eso también sería imposible que las fuerzas del orden estuvieran obligando a las personas a quedarse ahí dentro de sus casas. Oye, quería comentarte una cosa más sobre el gasto que están realizando las alcaldías y particularmente en Benito Juárez. El día de ayer se dio a conocer que de forma chistosa o como activación, le pusieron mascarillas a las estatuas. Sí, ya lo vimos en diversos puntos de la alcaldía, desde tempranos, algunos vecinas y vecinos me estuvieron compartiendo algunas fotos. Pues mira, la verdad aquí cualquier idea de comunicación que sirva para que la gente se quede en casa, me parece que está bien. Sobre el tema de cubrebocas, pues aquí, por ejemplo, en Benito Juárez se pidió que la gente usara cubrebocas, pero hechos en casa, para que el personal de salud, para no acaparar los insumos del personal de salud. Entonces, el riesgo, como ya lo mencionó el subsecretario, es que al usar el cubrebocas creemos que ya estamos completamente ajenos al problema y dejemos de lavarnos las manos, dejemos de respetar la sana distancia. Entonces, no, entonces, si se siguen todas esas cosas, pues no hay mayor problema. También ayer se anunció que las alcaldías, bueno, Benito Juárez todavía no se suma, pero 13 de las 16 alcaldías van a apoyar a 358 familias del programa Liconza, ¿no? Con vales. Entonces, pues sí, también las alcaldías le han tenido que entrar. Esta semana se anunció que Cuauhtémoc va a destinar 40 millones de pesos para apoyar el tema económico por el COVID, lo anunció el alcalde Néstor. Entonces, pues sí, todas las alcaldías están con este tema. También, pues, el tema de la alcaldesa de Magdalena Contreras, que la semana pasada se confirmó que tiene COVID, que le mandamos un abrazo desde aquí, que se recupere pronto, pero sí, desde luego que las alcaldías tienen un papel importante, sobre todo porque cuenta con un poco de recurso y de presupuesto para poder ayudar un poco en este tipo de emergencias. Claro, que justamente das en uno de los puntos que hemos tratado desde hace varias semanas que iniciamos con esto, que para poder solucionar el problema del coronavirus es importante la coordinación de los diversos niveles de gobierno y diversos sectores de la sociedad en este país. Marco, muchísimas gracias por esta información y cuando tengamos más información respecto a cómo van a ser las medidas de la fase 3, regresaremos contigo. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Aquí estamos siempre para platicar. Gracias, Marco.